venir a la sierra fue consecuencias de la guerra civil por la que atravesó nuestra nación. Hay mucha gente que cree que los hombres que vinieron a la sierra habían venido por robar, por lucrarse con el robo y por muchas cosas insignificantes que ocurrían en los pueblos, pero no es así. La mayor parte o casi la mayor parte de los hombres que han venido a la sierra vinieron porque eran antifascistas que estaban comprometidos en aquellos tiempos con el régimen que se estaba ventilando en España. Pablo Pérez Hidalgo, Manolo el Rubio, guerrillero en Málaga de 1939 a 1949, 27 años escondido en el monte, comunista. Yo, antes del movimiento, pertenecía al Partido Comunista y a la Unión General de Trabajadores. Era un miembro destacado de aquella organización en aquel tiempo y al estallar la guerra, pues naturalmente me puse al lado de los míos. La terminación de la guerra me pilla en el frente de Teruel. Al pillarme en el frente de Teruel y no poder salir al extranjero, entonces me uno a un compañero que era asturiano, capitán de ingenieros, y los dos cogemos sierras hacia adelante y venimos con cuentas de pasarnos al extranjero por el Peñón de Gibraltar, ya que por la cuestión de tirar hacia los Pirineos aquello no era posible por la cantidad de fuerzas que tenían puestas allí los franquistas. Venimos hacia el Peñón y al llegar por estos lugares hacemos indagaciones y nos informan que no era posible pasar, y si intentamos de pasar, lo más fácil era que nos devolvieran a Franco. Francisco García Aguado, medio kilo, guerrillero en Granada de 1946 a 1949, 10 años en prisión. Me fue la guerrilla porque me obligó a la contrapartida a marcharme, otros enlaces que había con él. Y me fui, estuve 4 días sin comer. El que hizo 5 me encontré con la guerrilla, en la Cañada Farsa. Traspuse con ellos a la Sierra Loja. A la Sierra Loja, al día siguiente, traspuse donde vivía Roberto. Me encontré con ellos. Yo estuve en la guerrilla con Roberto, de cocinero, todo el tiempo que estuve. La comida se conseguía con los enlaces, con los cartones que se quitaba a la gente que tenía. Unos optaron por la guerrilla armada contra Franco, porque se vieron obligados a ello. Otros porque no tenían otra alternativa si querían seguir viviendo, los menos como consecuencia de su ideología, pero todos a causa de un denominador común, el resultado de una guerra. Marcelí Massana, guerrillero en Cataluña de 1944 a 1950, anarquista. Cuando se va a acabar la guerra, pues nos vam anar cap a... Vam anar al port d'Alicant per veure si podíem marxar, llavors ens van fer presoners i ens van portar al Batera. I després del Batera vam passar per diverses presons abans d'arribar aquí a Catalunya, que em van jutjar i em van posar 15 anys de condena. Al cap de 3 anys vaig sortir amb llibertat provisional i em vaig posar a treballar a Barcelona. I al cap de 2 mesos que treballava, que ens havíem de presentar la Modelo cada mes, em van donar un avís que havia d'anar, que portés una manta i un tal de coses, i vaig comprendre que era per un mal joc que em volien fer. Llavors vaig marxar cap dalt a vora Berga i ens vam enterar que la CNT estava organitzada a França, i llavors vam voler agafar contacte. Me abans volíem saber els camins i ens vam dedicar 2 anys a fer el contrabando per conèixer bé els camins de la frontera cap aquí. I al cap de 2 anys, quan vam estar ja al corrent de tots els camins, llavors vam anar a l'organització a França i els hi vam demanar armes, que ens van donar immediatament. I això era allà al final del 44, i llavors vam començar la guerrilla. ¿Y tu mujer, también intervienes en esta historia? No me marché a la guerrilla. Continué mi tarea de luchadora contra el fascio. Y por conocerlo profundamente, por saber
cuál es su esencia, que no perdonaría al pueblo español, que le arrojaría y sumiría en un caos de martirio, es por lo que continúa la lucha. Enriqueta Otero, María Dolores, guerrillera en Lugo de 1939 a 1946, maestra nacional, comunista, condenada a muerte, 19 años en prisión. Estábamos luchando durante 3 años contra el fascismo mundial italiano-alemán y continué. Escapé como pude de Madrid y llegué a Lugo. Y desde entonces, solo el tiempo que me llevó y los días que pasé en Madrid para poder salir, que no son tampoco interrupción, es continuidad de la lucha. Porque yo sabía, y sabíamos todos los conocedores de la marcha del fascismo en el mundo, que España no era más que un conejillo de indias para continuar una Segunda Guerra Mundial, como así fue. Eduardo Pons Prades, historiador de la guerrilla española, periodista, guerrillero en la resistencia francesa, exiliado desde 1939, vivió clandestinamente en España durante 3 años. Bueno, lo primero que hay que poner bien en claro es que en julio del 36 ya había guerrillas o partidas de hombres armados en las sierras, y que el periodo de guerrilla no se circunscribe, como han querido patentar los historiadores franquistas, al periodo 44-49, puesto que había guerrillas el 36 en la Alta Rioja, en el Alto Aragón, el norte de Palencia, en Galicia, en Badajoz, en Huelva y en Cádiz. Y durarán, por ejemplo, el 63, hasta el 63 con la eliminación de la partida de Cara Cremada, y hasta el 64 con la eliminación del piloto en Galicia. La represión contra la gente de izquierda fue tremenda desde los primeros momentos, porque no solo había instrucciones concretas, por ejemplo, eliminar a cualquier individuo, cualquier persona que hubiera tenido cargos, por nimios que fueran, en el sector izquierdista, y luego se dio carta blanca para la ejecución de esta represión, y que consistió en eliminar a todos los elementos tenidos por peligrosos y a todos aquellos susceptibles de sustituirlos. Por eso, al principio, las partidas tienen carácter plenamente autónomo, aunque hay lugares como la provincia de Badajoz, donde la población civil huye a la montaña, donde las partidas se ven obligadas a coordinar su acción para poder no solo defender a los miles de personas que hay en el monte, sino además, pues, proveer a su alimentación y a su albergue en las cuevas. En la provincia de Badajoz, en las sierras de la Sagala, el Potrenque y de Monsalús, llegó a haber 10.000 personas refugiadas en sus montes, o sea, que por cada hombre armado o guerrillero había 20 personas de la población civil. El 1 de abril de 1939, el fin de una guerra. Una guerra que arrastró tras de sí, por un lado, ideales, firmeza y voluntad, y por otro, la simple salvaguarda de los intereses de la oligarquía española. Mal puede llamarse guerra civil a lo que ocurrió en España de 1936 a 1939. No eran dos bandos iguales en lucha los que se enfrentaban. Eran unos a la búsqueda de su libertad y otros a la recuperación de sus intereses. Una verdadera lucha de clases se fraguó en aquellos 3 años. De esta lucha, desigual en todo momento, unos salieron falsos triunfadores y otros perdieron. Entre los vencidos están nuestros protagonistas. Les humillaron. Les negaron su derecho a la libertad y a la vida. Les asesinaron. Pero son los únicos que se han mantenido en vida. Los otros nacieron muertos. En 2 meses, 400.000 personas abandonaron España. Su destino fueron los campos de concentración franceses. En las cárceles españolas, 300.000 prisioneros. Solamente 8.000 en la Modelo de Barcelona. Más de 500.000 de personas en las prisiones habilitadas y unidades disciplinarias. De 200 a 250 ejecuciones diarias en Madrid. 150 en Barcelona. 80 en Sevilla,
El 20 de noviembre de 1939, con motivo del aniversario de la muerte de José Antonio, se fusiló a 256 personas en el tristemente célebre campo de la Bota de Barcelona. 200.000 muertos en toda España. El gran baño de sangre, independientemente de la represión que ejerce el franquismo, en aquellas ciudades donde en los primeros momentos del movimiento son perdidas para la República, comienza en abril de 1939, y sus hechos más significativos son los campos de concentración, donde como manadas son internados todos los combatientes derrotados en guerra y seleccionados a punta de dedo para uno engrosar cárceles, otro batallón de trabajo y los menos afortunados sencillamente al piquete de ejecución. Se da el caso de que en muchísimas de las ocasiones algunos de los consejos de guerras eran formalizados con personas que no se habían conocido antes de sentarse en el banquillo y que procedían de una ciudad o de otra, sino que simplemente se les condenaba por el hecho de similitud de delito. Albatera, Miranda de Ebro, San Marcos de León, Campos Ancos, El Picadero, verdaderos campos de selección y exterminio. Los más dóciles podrían seguir malviviendo. Los incondicionales a sus ideas debían ser eliminados. Los más afortunados consiguieron huir a la sierra. El fascismo había salido vencedor y era preciso aniquilar a sus posibles opositores. Pero las cifras no cuentan. Con un solo hombre exterminado por sus ideas, ya se ha cometido un criminal atentado. Después viene la represión metódica de seleccionar a los que se consideran más peligrosos. Se han salvado del piquete, pero quedan internados en ciertos lugares de reclusión donde pasan largos años de condena. Tenemos también, por ejemplo, la explotación miserable que se ejerce sobre muchísimos de ellos, de los que se aprovechan multitud de elementos que trabajan para el Estado y que adquieren una mano de obra barata, casi regalada, como por ejemplo Banús. Y después, cuando ya se ha dado como finalizada la represión a consecuencia de lo que ellos llamaban delitos de guerra, viene la otra represión más metódica, más estudiada, más programada, de todos aquellos que han considerado que la guerra no ha terminado, a pesar de cuanto ha ocurrido, y era un enemigo, un adversario para el régimen que había que eliminar. Y no fue solo la eliminación física. Se destruyeron ciudades. La primera fue la pero se seguirían muchas otras. En toda España quedaron 183 pueblos y ciudades devastadas. 500.000 casas destruidas. Franco sobresalía como el sumo responsable de esta situación. Su actitud fue muy clara en todos los momentos. Ya en la Ley de Responsabilidades Políticas que promulgó en febrero de 1939 y en la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de marzo de 1943, se veía cuál era su criterio. Inhabilitaba a todas las organizaciones políticas y sindicales existentes y declaraba el confinamiento y pérdida total de bienes a cualquiera que hubiera hecho el más mínimo gesto contra los sublevados o que sencillamente no se hubiera adherido al movimiento. Franco configuró un nuevo régimen político que, basado sobre los pilares del ejército, la oligarquía y la iglesia, iba a provocar la respuesta armada de un buen número de españoles. Naturalmente, a todo lo largo de la guerra, al ir perdiendo terreno, los republicanos se irán marchando a los montes. En 1937, pues hay guerrilleros en Cantabria, en Asturias, en el País Vasco, el 38, pues en el Maestrazgo y en el Bajo Aragón. Y lo mismo ocurre en la primavera del 39, cuando termina la guerra. Hay compañías enteras que se van a la montaña.
y la mayor parte de esta gente pues bajará a sus casas, se entregará cuando ya creen que ha pasado el momento más malo, pero la gente más politizada, la gente que no quiere jugar el papel de vencido, seguirá a las montañas. Y entonces en las montañas se encuentran lo que podríamos llamar las partidas de aficionados y las partidas militares, es decir, mandadas por jefes y comisarios oficiales que ya tienen una idea bastante completa de lo que es la guerra. El movimiento guerrillero en Galicia está enmarcado y encuadrado en el movimiento general guerrillero de España. Corresponde a la agrupación guerrillera del noroeste, y no voy a hablar de Roncal ni del año 44, cuyas constataciones están hechas aparte, sino que me limito a lo de Galicia, que en realidad el movimiento guerrillero empezó ya el 18 de julio, cuando tantos y tantos fueron degollados y otros escaparon. Esos que escaparon formaron ya la guerrilla, formaron la resistencia. Y desde entonces siguieron fieles y atentos al movimiento republicano, y al ser vencida la República, los vencidos escaparon como pudieron y llegaron a su tierra, y muchos de ellos pues enlazaron inmediatamente con los otros que existían ya desde el 18 de julio. Se formaban las agrupaciones, se dividió Lugo le correspondía la tercera agrupación. Estábamos organizados perfectamente con los mandos, teníamos guerrillas de alto y de llano. Las guerrillas de llano era todo ciudadano que estaba tranquilamente, pero que estaba encuadrado y embarcado con sus mandos correspondientes y con su organización y propaganda de Unión Nacional en todos los aspectos para que siguiera la lucha de todo el resto del mundo y de España contra el fascio. Luis Gallego Ponce, guerrillero en Almería y Málaga de 1939 a 1949. Anarquista, simultaneó su labor de guerrillero con la reorganización clandestina de los sindicatos cenetistas. En realidad, las primeras guerrillas que se producen en Málaga son organizadas por la CNT, pero no es que sea la CNT que la organiza, es que la organizan los años, es decir, la edad de los hombres de la CNT, que se encuentran imposibilitados de abandonar Málaga cuando la huida en febrero del 37. Y está representado por Diego, el de la Justa, que era un hombre de Teba, que ante la imposibilidad de poder abandonar Málaga, organiza la primera guerrilla. Esta es puramente cenetista, es decir, son de viejos militantes de la CNT, de Teba, Campillo y solamente dos de Málaga. Es el único grupo guerrillero que permanece durante toda la ocupación o durante toda la guerra peleando en Málaga, haciendo actos de sabotaje y ayudando en la medida de lo posible a las familias de los presos. Pero terminada la guerra, a la venida de los emigrados de la otra zona, se empiezan a organizar las guerrillas. Y es indudablemente CNT quien organiza las primeras guerrillas también, por mediación de José el Mandamat, de Bernabé López Calle, de Manuel Gallego y otro. Pero en realidad la guerrilla nunca tuvieron un significado ni anarquista, ni comunista, ni socialista. Fueron hombres que estando perseguidos buscaban una protección en la sierra y se agrupaban por simpatía, por afinidad, por conocimiento, sin tener ninguna ligación entre sí en el aspecto ideológico. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, entonces hemos pensado que la situación era distinta. Había que empezar por organizar las guerrillas, así lo hemos hecho. Empezamos a organizar los grupos de distinta forma en estos pueblos donde se encontraban muchos hombres que habían quedado por aquí. Y se organizan ciertos grupos y de aquí pasamos rápidamente a organizar una agrupación que se llamó la Agrupación Stalingrado, en conmemoración con las batallas que ya se estaban celebrando en Rusia. Y esta agrupación tuvo una vida bastante regular y buena, pero nos faltaba una cuestión, la cuestión de unificar las fuerzas políticas que andaban en esta sierra. Aquí había ciertos grupos que pertenecían a la Confederación General del Trabajo, CNT, y claro, andaban de un sitio para otro como andábamos nosotros, pero cada uno tiraba por un lugar.
entonces había que pensar de unificar toda esta fuerza para dar un rendimiento justo, caso de llegar a emplear las guerrillas. Entonces tomamos contacto con uno que se llama, o se llamaba Bernabé López porque murió, que era el que mandaba a las guerrillas de la CNT. Hemos tenido una reunión con él y algunos de sus más allegados compañeros y hemos convenido en organizar una agrupación guerrillera que hemos denominado Agrupación Guerrillera Fermín Galán. Adolfo Lucas Reguilón, Severo Eubel de la Paz, guerrillero en Gredos de 1943 a 1947, responsable de la Zona M de Unión Nacional, maestro nacional, dos veces condenado a muerte, 19 años en prisión. Nuestra guerrilla de la Zona M de Unión Nacional estuvo principalmente basada en el monte y el llano. Se trataba de tener el Estado Mayor en el monte con el fin de hacer operaciones que sirviesen de estímulo al pueblo y organizar el llano para un momento dado que coincidiría con la terminación de la guerra mundial, en el cual se crearía una situación difícil para el fascismo en todo este área. Las relaciones nuestras con otras organizaciones estuvieron determinadas por el enlace con la Junta Suprema de Unión Nacional en Madrid, la cual nos daba las orientaciones y mantenía el contacto con el gobierno de la República. Precisamente este paisaje corresponde a nuestra posición giral, que fue una de las más activas, puesto que comprendía toda la zona de Toledo hasta la parte de lindando con Ávila, San Martín de Valdeiglesias y todo este terreno. Joaquín Aranzanz, Villacampa, guerrillero en Aragón de 1944 a 1947, comunista, condenado a muerte, 15 años en prisión. Después de regresar de Londres, del Congreso Mundial de la Juventud, que fue como delegado de las juventudes españolas que luchamos en el interior de España contra la dictadura, en esa misma fecha creamos la agrupación de Guerrilleros de Aragón, agrupación que combatió hasta su disolución con todo su entusiasmo contra la fuerza de la dictadura. Esta agrupación estaba organizada por todos los guerrilleros de la región y los jefes de los sectores tomaban parte del Estado Mayor. Yo tuve el honor de dirigirla hasta el momento que caía gravemente herido la central de Huerta de Vero el 23 de enero del año 47. 15 días antes la había entrevistado en Zaragoza con el jefe de la agrupación de Levante que trabajábamos en común acuerdo, Ángel Fuertes, asesinado en el 48 en Castellón. La agrupación de Aragón estaba compuesta por hombres de todas las ideologías, pero un 80% eran del Partido Comunista. Y en Andalucía nos detuvimos en un pueblo, El Salar, que puede servirnos como ejemplo. Con unos 1.200 habitantes, 59 de sus hombres se incorporaron a la guerrilla. Con ellos se fueron también la quinta entera del año 48, que llegado el momento de servir al ejército, se echaron al monte. La represión fue dura. Aún hoy, 39 años después, en El Salar los vecinos todavía no tienen agua corriente. Una más de las represalias impuestas a los pueblos que se significaron como antifranquistas. José Molina, José B., guerrillero en Granada de 1949 a 1951, comunista, 14 años en prisión. Para aquí de los 59 que fuimos, los primeros que fueron una quinta entera que era la quinta del 48, que en vez de entregarse a la mili, pues se fueron a la guerrilla. Y entre ellos iba uno que no era de la quinta, iban 8 o 10, pero uno era más viejo, vaya, mayor. Y después de que después fuimos otro, y nos juntamos allí un montón, hasta los 59.
y como allí también había de todos lados, de hubieron cosas de, ¿cómo se llama esto de? Ahí me acuerdo ahora, de terror, que era muchos también los que había. Pues ahí nos juntamos 99, 80, digo 100, siempre estamos aquí. Roberto, el Maki, que ellos eran también farteros, que ellos eran farteros. La guerrilla urbana al principio se da esporádicamente en varias ciudades, en Granada, en Málaga, en La Coruña, en Zaragoza, en Valencia y en Sevilla, y de una manera permanente en el País Vasco y en Cataluña. En el País Vasco siempre tendrá tintes más nacionalistas, en cambio en Cataluña las partidas tienen marcada tendencia libertaria. En un momento dado en Cataluña actuarán 6 partidas libertarias, aunque 2 de ellas actúan más bien en los medios rurales, pero también colaboran con las urbanas, que son las partidas de Massana, de Carcamada, de Sabaté, de Facerías, la de los Maños y la del Cubano, sin contar que la CNT entonces tenía organizados unos grupos volantes confederales que tenían las bases en Barcelona, mientras que las partidas que hemos citado antes tenían las bases en Francia. Domingo Ibars, Roset, participó en la guerrilla urbana de Barcelona de 1946 a 1949. Anarquista, condenado a muerte, 20 años en prisión. Els usos urbans va ser en una situació molt especial que ens van trobar sobre l'any 48, és a dir, cap a finals de l'any 48, degut a la gran repressió que hi havia dintre de Barcelona i que les forces franquistes quasi ho ocupaven tot, ens vam trobar que els grups, en gran quantitat, les caigudes eren molt, molt sovint. Llavors nosaltres ens vam reunir i vam arribar a la conclusió de que dintre de Barcelona, com més grups hi haguessin millor. En aquest cas, vam acordar que en 3 grups podíem realitzar una sèrie de fets i que les forces franquistes no es podrien mai descobrir. Es tractava de que aquests grups estaven contínuament en acció. Per exemple, quan el grup de Placeries estava operant dintre de Barcelona, un altre ja estava en marxa, des de la frontera cap aquí, mentre l'altre estava descansant a Tartàs, és a dir, a la part francesa. Quan el grup de Placeries havia acabat d'actuar, 3 hores després, ja sortia de Barcelona cap a la frontera, mentre baixava l'altre. La comissió coordinadora, o conspiradora, nosaltres ja preparàvem uns altres treballs. Quan aquests treballs estaven preparats i baixava l'altre grup, nosaltres l'exposàvem. Si aquell grup estava conforme, s'executava aquell fet. Així és que d'aquesta manera era que en 3 grups es feien tota aquesta sèrie de feines del qual el poble, del qual les autoritats es pensava que hi havia 25 o 30 grups dintre Barcelona, i al fin i al cabo no hi havia ningú. ¿Qué relaciones había entre la guerrilla rural y la urbana? Nosaltres col·laboràvem molt, molt amb els grups de Barcelona, especialment amb en Sabater, Facerías i l'altre Sabater, ja que de vegades els havíem hagut de baixar perquè no coneixien els camins de la frontera, el passatge de la frontera. I després, quan allà baix, quan tenien algun xapateado, pues, es havia de passar gent cap a França i teníem un enllaç que ens venia a avisar que els anéssim a buscar, sigui Manresa o per allà, i els pujàvem fins a França. I després ja s'havien proposat de fer algun sabotatge en col·laboració nosaltres a l'exterior, tallant les línies d'alta tensió, i ells per fer sabotatge dintre, desgraciadament no va anar bé, ens va fracassar alguna cosa que no vam poder fer-ho com volíem i llavors ho vam deixar. En la Segunda Guerra Mundial quedaron implicados también
también los españoles de uno y otro bando. De un lado, se había firmado en abril del 39 un tratado de amistad germano-español, y en octubre del mismo año, por el protocolo de Hendaya, España se comprometía a entrar en guerra al lado de los nazifascistas europeos. Por suerte y a la larga, no se llegó a hacer uso del mismo. Por otra parte, frente a las potencias aliadas que ya habían reconocido al régimen franquista, se fueron tomando sucesivamente actitudes de neutralidad, no beligerancia y neutralidad. Pero Franco no podía estar al margen de los países del eje que tanto le habían ayudado durante nuestra guerra y con los que tenía una deuda pendiente por este motivo. En 1941 se creó la División Azul. Esta decisión complació tanto a la consentida oficialidad del ejército como a los insaciables falangistas todavía hambrientos de lucha. 38.000 hombres combatieron durante 2 años junto a las tropas nazis en el frente ruso. Públicamente, Franco seguiría manteniendo su apoyo al eje hasta 1943, cuando, aunque rebajó sus comentarios favorables a los nazifascistas, no podía esconder que su régimen era una copia de los que se habían impuesto en Alemania e Italia. Afectados por la Segunda Guerra Mundial fueron los españoles exiliados en Francia, que se vieron de nuevo en plena lucha contra el fascismo. Muchos fueron los hombres que activamente participaron en la liberación de Francia. Muchos fueron también los que dieron con sus vidas en los campos de exterminio alemanes y muchos también los que volvieron a dejar sus vidas en esta nueva guerra. Precisamente, a consecuencia del éxito de la actuación española en la resistencia francesa, se concibe por parte de algunas organizaciones de izquierda españolas y con el Partido Comunista como principal promotor, la Operación del Valle de Arán. Emilio Álvarez Canosa, Pinocho, comandante de la 471 Brigada de Guerrilleros Españoles en Francia. Para comprender la Operación del Valle de Arán en 1944, hay que destacar, ante todo, que esta operación fue organizada por los guerrilleros españoles, donde más de 12.000 guerrilleros formaban la agrupación de guerrilleros españoles en 1943 y 1944. Pero de estos, solamente una tercera parte entraron en España a finales del mes de octubre y noviembre de 1944. De estos guerrilleros, que pasaron en un número más o menos importantes en España, no tenían de guerrilleros más que el nombre, pues la mayoría de ellos eran muchachos, incluso menores de edad, que habían venido a guerrilleros en la euforia liberadora de Francia, combatiendo bajo los pliegues de la bandera republicana española y de la francesa por la liberación del territorio francés. La operación del Valle de Arán fue concebida y realizada en Montrejo, en el Pirineo francés, en donde fuimos convocados todos los jefes de guerrilleros con mando de brigada en adelante. Allí el general Luis, jefe de guerrilleros, nos tuvo una conferencia en el mes de septiembre de 1944
y donde se organizó el paso, lo que se llamó después, más tarde, pomposamente, la invasión del Valle de Arán. Las fuerzas invasoras, agrupadas en la 204 División, contaban con casi 4.000 guerrilleros, divididos en 11 brigadas de unos 300 hombres cada una. A primeros de octubre de 1944 comienza la penetración de 6 brigadas a través de los pasos pirenaicos de Lérida y Huesca. El grueso de los efectivos entró en España a partir de la mitad de octubre y hasta primeros de noviembre. El Valle de Arán, a excepción de la ciudad de Viella, fue ocupado en su totalidad durante 10 días. Vicente López Tobar, teniente coronel de la 204 División de Guerrilleros Españoles en Francia. La operación de Valle de Arán se ha hecho en nombre de la Unión Nacional Española, pero en realidad ha sido dirigida por el Partido Comunista Español. Al subir nosotros con la 15 División de la Dordoña, visto el material que traíamos, el partido me convocó y me ordenó de que se iba a preparar, de acuerdo con la gente que estaba en España, la invasión del Valle de Arán, porque decían ellos, en cuanto pisáramos territorio francés, se iba a efectuar, mejor dicho, un levantamiento en España, y sería el entrar en España, pues, como Pedro por su casa. De primera intención, yo me refusé a esta operación, poniendo obstáculos de que nosotros éramos guerrilleros y no éramos militares, y que seguramente, pues, generales Moscardó y Yagüe estaban en España esperándonos para aniquilarnos si podían, y que tanto que guerrilleros no disponíamos ni de cañones, ni de morteros, ni de material necesario. Pero el partido en ese momento, representado por Mariano, que junto con la Comisión de Trabajo, entre ellos estaba Escárate, también insistieron. Nosotros nos reunimos en el Estado Mayor, estudiamos la operación tanto con Pinocho, Álvaro y algunos más, y sacamos la conclusión que la operación era imposible para nosotros, ya que sabíamos por los oficiales que habíamos mandado a España de que en España nos recibían mal los campesinos. Incluso por la parte de Guipúzcoa nos habían recibido a los enlaces guerrilleros con furchas y con palos, y cuando les hablaba de Unión Nacional no querían saber nada. Yo, con la 471 Brigada de Guerrilleros Españoles, pasé la frontera franco-española en el mes de octubre de 1944 por la Sierra de Campirme. Después de montar unos picos de más de 2.500 metros de altura, cargados como burros, con todo el armamento, municionamiento y todo el personal que estaba dispuesto a combatir, porque hubo algunos que se volvieron antes de entrar en España. Cuando llegamos a España, una gran emoción nos embargó al pisar de nuevo el territorio español que habíamos dejado 5 años antes. Las tropas de intervención franquistas del Pirineo, que estaban allí destinadas para combatir la guerrilla, habían organizado lo que se llama la evacuación total del territorio español en una profundidad de unos 70 kilómetros aproximadamente. Esta táctica, que ya fue tomada por los castellanos cuando la invasión sarracena, nos creó un gran problema de suministro. No encontrábamos para comer, no encontrábamos ni un campesino, ni un pagés en toda la zona, y los vigías franquistas que seguían paso a paso nuestra infiltración nos tendían sendas emboscadas, y cada vez que enviábamos una patrulla que no volvía, no sabemos si muertos o heridos o prisioneros. El objetivo de esta operación era, según los generales Luis y César, el crear un enclave guerrillero en el Valle de Arán, con el fin de permitir la creación de un gobierno republicano provisional en territorio español, una vez consolidada la cabeza de puente, y con Negrín, Álvarez del Bayo
y el general Riquelme, instalar allí nuestro gobierno, poniendo así, ante el hecho consumado, a los aliados que habían prometido limpiar Europa de todos los regímenes instaurados con la complicidad de Hitler y de Mussolini. En 1942, el Partido Comunista Español en el exilio había promovido la creación de la Unión Nacional Española, una de cuyas pretensiones era la de agrupar a todas las fuerzas de resistencia armada al franquismo. La idea era la de dejar estructurada España en agrupaciones guerrilleras integradas en una dirección común. El único y gran defecto que existía en esta estrategia era el de que se teorizaba sobre el papel con las tácticas a seguir sin tener en cuenta la situación real de las diferentes fuerzas guerrilleras. Por esta razón, fueron muchos los que hicieron caso omiso a las órdenes que se recibían desde el exilio. Yo tengo que decir que yo no me fiaba mucho de la dirección del partido que me había pedido de entrar en el Vallarán, porque yo sabía que en 1939 todo el Comité Central y el Buró Político, tanto Dolores Ibarruri como Carrillo, habían marchado al extranjero y nos habían abandonado completamente. Toda la labor del partido hecha en Francia fue hecha sin ningún miembro del Comité Central ni del Buró Político. A la entrada del Vallarán nosotros ocupamos todo el Vallarán. Hicimos 300 y pico prisioneros y tuvimos muy pocas bajas. Y el momento de la retirada fue decidida por mí porque yo sabía que Moscardó y Jagüe habían enviado tropas a lo largo de la frontera para encerrarnos y cogernos a todos prisioneros. Y precisamente el día que yo iba a preparar la evacuación, el día antes por la noche, se presentó Santiago Carrillo, al cual yo dije, ¿qué te parece? Me preguntó él, ¿qué te parece, Tobar? Digo, pues mira que aquí estamos esperando marcharnos lo más pronto posible porque nosotros no podemos luchar contra un ejército armado. Entonces me preguntó, ¿y qué te parece a ti? ¿Qué es donde te puedes evacuar? Digo, tú dame a mí la orden y nosotros nos vamos. Dice, bueno, pues márchate cuando tú quieras. Pero no sabía que yo había preparado ya la orden de marcha para salir, y a las 7 de la mañana del amanecer salía yo, y a las 8, 8 y media las fuerzas franquistas cerraban el paso en el Puente del Rey. Pero no es el Partido Comunista Español con su actuación el único criticable. Con el predominio de socialistas, anarquistas y republicanos, se creó en 1945 la Asociación Nacional de Fuerzas Democráticas, con más o menos la misma finalidad que la Unión Nacional. Pero nunca llegó tampoco a ejercer una influencia real en el interior de España. El país, totalmente endeudado a consecuencia de la guerra, necesitará muchos años para restablecer su economía. De 1936 a 1946, en solo 10 años, se cuadriplicó el coste de la vida, mientras que los salarios solo se duplicaron. El 62% del presupuesto nacional se destinaba en 1946 a gastos militares y de orden público. Los grandes propietarios y la Iglesia recuperaron sus tierras. El racionamiento de los alimentos básicos se dejó sentir hasta 1951 y el extraperlo se enseñoreó de las ciudades y pueblos de España. Pero no fueron solo los problemas económicos los que agobiaron a la población. Social y culturalmente, España había cambiado. El servicio militar se amplió a 3 años. La misma evolución del régimen generó una corrupción a nivel administrativo, que iba desde la venta de pasaportes hasta conseguir, por 10.000 pesetas, la anulación de una condena a muerte. Bueno, lo que también está muy claro es que durante la época franquista este país conoció una corrupción mucho mayor que la de la China Chiang Kai-shek, la de Trujillo y la de Batista juntas. Hemos de recordar que un guerrillero socialista asturiano, José Mata Castro, que estuvo por los montes de Asturias durante 11 años, hizo unas declaraciones en una entrevista en las que decía que las municiones las compraba peseta la bala.
y que en cierta ocasión había llegado a adquirir una partida de 2.000 balas por 2.000 pesetas. Luego hay un asunto que apenas ha divulgado, y es que de la venta de armas y de municiones de la dotación de la propia escolta de Franco. Este material fue encontrado en el País Vasco, y todavía vive el coronel del ejército, que está retirado en Cataluña, que dirigió la pesquisa que provocó la intervención de varios generales capitaneados por Muñoz Grande, y la retirada de la Guardia Mora del Pardo, que fue sustituida por una escolta española. Hasta 1945 no se derogaría la obligatoriedad de saludar brazo en alto. Y en las cárceles, en 1946, había 200.000 detenidos, sin contar 300.000 en libertad vigilada, que debían presentarse periódicamente a la policía. 7.000 presos en Carabanchel, 5.000 en Yeserías, 10.000 en Barcelona, 10.000 en Valencia. Todavía decenas de miles de personas formaban parte de los batallones de trabajo, construyendo pantanos, carreteras, prisiones y, cual para el César, el Valle de los Caídos. La Guardia Civil contaba con 112.000 hombres y era controlada, al igual que la Policía Armada, por el Ejército. La Seguridad Social, los sindicatos y la enseñanza habían caído en manos de Falange y de la Iglesia. Prohibido hablar en el propio idioma. Prohibido admitir en las empresas a los depurados como rojos. Prohibido reunirse. Prohibido expresarse. Prohibido pensar. Ante esta situación no cabía más que seguir en pie de guerra. Pero, ¿qué hacían los guerrilleros para luchar contra el enemigo aposentado sobre el terror de los españoles? ¿Qué extraña fe les mantenía en esta lucha tan desigual? Pocos momentos más solemnes en la vida de nosotros tres que este en que nos hemos podido reunir los fundadores, la troika fundadora de la Zona M de Unión Nacional. Estamos precisamente en el terreno del Campejón, donde se formó la primera guerrilla del monte, desde donde se dirigía el llano. Esto nos sugiere la idea de qué esperanzas podíamos tener nosotros entonces, digo hace 33 años, de que nuestra acción pudiera derrotar al fascismo. A pesar de todas las apariencias, nosotros no hemos sido nunca utópicos, y si en el año 1978, a este nivel, es una verdadera insensatez el creer que cualquier guerrilla violenta, cualquier acción terrorista, puede acabar con el sistema capitalista en España o en cualquier país. Esto no era válido entonces, cuando, igual que el Maquis en Francia, nosotros aspirábamos a que, derrotado el fascismo ya en bancarrota en el año 44 y 45, tendríamos la posibilidad, a la cabeza de nuestro pueblo, porque nunca una guerrilla sola puede hacer nada si no es apoyada y al servicio del pueblo, pudiéramos conseguir la liberación de toda esta zona, desde los montes de Toledo hasta Ávila, que era la trayectoria que nos habíamos marcado y que a través de 4 años mantuvimos en Iesta, y en las diversas fases de nuestra zona se hizo cuanto se pudo, hasta que por la decepción, digamos, de las fuerzas pseudo-democráticas de Europa, que aliadas a la Unión Soviética habían conseguido derrotar al fascismo, hubimos de renunciar porque no había otras perspectivas. No se crea cualquiera que la guerrilla es cualquiera guerrillero. Tiene que estar convencido para ser guerrillero, para trabajar de noche y día cuando encarte, más de noche que de día, y estar escondido como los bichos, para que nadie vea a uno. Era así, y también quitaban por culpa de los enlaces, no es que los civiles hablan con nosotros, no, eran los enlaces
que había, que archivaban, y se iban en contra de ellos. En contra de ellos no, en contra de nosotros. De noche, de día, lloviendo, nevando, noche de tirarse 30 kilómetros, según encartaba, afuera de camino, no por carretera ni por auto, era a pie. Todo eso pasaba en la guerrilla, en todas las guerrillas que haya, había y por hacer. No se creen que la guerrilla es comer bizcocho y ya está, que no. José Gros, Antonio de Catalán, enlace de la guerrilla en Levante, Aragón y Cataluña, de 1946 a 1950. Comunista. La verdad que en los viajes que se realizaban por la montaña era necesario tener mucha precaución por los encuentros con la Guardia Civil, las patrullas que vivían en la zona de frontera. Entonces andábamos de noche por caminos de cabras, se puede decir. Nos seguimos los caminos normales y andábamos toda la noche y durante el día, pues antes que amaneciese, ya estábamos escondidos abajo los matorrales o bajo los árboles, lo que fuese. El peso que nosotros llevábamos naturalmente era de unos 40 kilos, 35 el macuto cargado con la ropa de la ciudad, la comida, más el armamento, la metralleta, la pistola y algunas bombas de mano, para la seguridad nuestra. L'organització pues, ens donava armes, el que necessitàvem, més de mitjans econòmics no en tenien, i ens van dir que ens havíem d'espavilar, que no ens podien donar diners. I llavors baixàvem aquí, i ens dedicàvem pues, a fer cops econòmics amb gent que havien servit en Franco, en fin, alcaldes, jefes de falange, gent del règim feixista, amb alguna fàbrica o amb alguna mina, i això ens permetia de viure perquè la gent que ens ajudaven pues, eren en principi pobres i no podíem pas anar allà a menjar sense pagar. I després ens permetia també això de fer sabotatges amb línies d'alta tensió, el tren, les vies, això d'aigua, un canal, per exemple, i així ens fèiem sabotatges d'aquesta manera. A mí me tocó entrar por Cataluña, por el Valle de Arán, luego introducirme en Aragón. En este Valle de la Fueva entramos por Bañín, dimos un mitin en Bañín, a continuación en Salipuello, posteriormente en Tiabantona, donde asistimos a un entierro, y posteriormente lo hicimos en Murillo Monclús. Al día siguiente fuimos atacados por la fuerza de dictadura, en este magnífico pueblo donde estamos filmando. Tuvimos tres camaradas muertos que aquí descansan. Desde aquí nosotros salimos a otras zonas de la región, creando una potente organización de la resistencia, partidos políticos, organizaciones sindicales y sobre todo un movimiento guerrillero que fue el que las preparaba, las organizaba y las orientaba. Bueno, en el capítulo de las cifras se pueden adelantar algunas, pero siempre con la advertencia de que son provisionales. Es decir, las definitivas no se podrán tener si acaso más que cuando se haga una encuesta a nivel local. Pero yo calculo que a lo largo de un cuarto de siglo largo de acciones guerrilleras, las personas que pasarían por la montaña y por el llano rondarían la cifra de 50.000. Eso sin contar naturalmente las personas que suelen arropar a un movimiento guerrillero y que se calcula en 4 o 5 personas por guerrillero. Las partidas que hubo, pues tampoco es fácil decirlo. Yo he censado a 254 o 255, pero por los datos que recogí me consta que rondarían a lo largo de ese cuarto siglo el millar. Junto a los combatientes clandestinos que protagonizaron las actividades guerrilleras contra el régimen franquista, si yo tuviera que señalar a quienes fueron su principal, su incansable y su eficaz apoyo, sin dudar ni un solo instante, diría, las mujeres. La guerrilla no se concibe sin la intervención de la mujer. Fue tan intensa, tan eficaz, tan potente, que no tendría estructura el movimiento guerrillero sin ellas. Yo, por ejemplo, de una manera directa y caí en combate, otras no recuerdo que hicieran así, pero sus actividades... Alguna, por ejemplo, que
llevaba en la cabeza las máquinas para que no cayesen en manos del enemigo cuando hacía los registros, y encima ponía berzas, y así se estaba horas y horas paseándolas por la capital. Las otras que valientemente acarreaban la comida, las otras que cuando el hombre se encogía y decía nos van a quemar la casa y eso, eran ellas las valientes que nos daban el cobijo, y si no de ninguna manera podíamos entrar en aquellos hogares si no es la intervención de la mujer. Me siento emocionada al recordar a Carmen, Marina, Concha, etcétera. Imposible que ahora las cite a todas, pero fue un plantel tan grande, fue una actividad tan intensa y tan maravillosamente sacrificada y heroica, que afirmo rotundamente que el movimiento guerrillero no tendría cabida sin, no tendría sentido sin la constatación de la intervención de la mujer. Nadie debe dudar que las guerrillas tuvieron un peso importante frente al franquismo. Nos demuestra esto el cierre de fronteras decretado contra la España de Franco a raíz de la ejecución del guerrillero Cristino García, que tuvo un importante papel en la resistencia francesa, y otros 9 republicanos adentrados en España. Pero no nos engañemos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Franco había accedido ya a muchas exigencias de las democracias occidentales, y estas a su vez seguían necesitando la situación estratégica de España, y era Estados Unidos la potencia más interesada en ello, para contrarrestar una posible influencia rusa en el Mediterráneo. Y Europa, las democracias europeas, debían atender a las demandas de unos Estados Unidos que empezaban ya a vislumbrarse como los principales salvaguardas del capitalismo mundial. Ciertamente, a nivel internacional se observaron actitudes más testimoniales que prácticas de rechazo al régimen franquista. Los 3 grandes, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos, en la reunión de Potsdam de julio de 1945, acordaron que España no poseía las cualidades necesarias para entrar en la naciente ONU. La frontera francesa se cerró en marzo del 46. Este mismo mes, los 3 gobiernos aliados emitieron una declaración conjunta condenando el régimen franquista. A pesar de ello, las grandes potencias prosiguieron el intercambio comercial con España. Españoles, solo dos palabras para agradeceros ese entusiasmo y esa firmeza que hace a la paz. La ONU se limitó a recomendar la retirada de embajadores y ministros plenipotenciarios en Madrid, pero eso no suponía ni una ruptura diplomática ni sanciones económicas concretas. Los suministros de petróleo y otras materias primas no llegaron a paralizarse. Además, la frontera con Portugal se mantuvo siempre abierta. El terror al avance comunista en Europa iba a actuar de árbitro en la situación española. En la Asamblea de las Naciones Unidas del 4 de noviembre de 1950 se aprobó una resolución por la cual no solo quedó anulada la decisión sobre la retirada de embajadores, sino que además se daba el visto bueno al ingreso de España en los organismos especializados de las Naciones Unidas. Esta actitud de recuperación de una España gobernada por un régimen dictatorial culminaría en el año 53 con el concordato con el Vaticano y muy especialmente con los acuerdos con Estados Unidos, por los que se hipotecaba el territorio nacional para la construcción de bases militares, como parte del amplio dispositivo norteamericano en torno a los países comunistas. De esta forma, el mundo católico, defensor de la supervivencia del capitalismo, recuperaba una España hambrienta, indefensa, desamparada, que podría manipular a su antojo. Ciertamente, las guerrillas llevaban a cabo acciones para desprestigiar al régimen, pero los guerrilleros nunca estuvieron solos. Se les apoyaba, se les ayudaba y se les suministraba material y alimentos desde muchos lugares diferentes. Cipriano Damiano, durante 7 años colaborador de la guerrilla andaluza, capturado al final de la guerra en Alicante, es internado en el campo de concentración de Albatera. Su instinto de supervivencia le hace adoptar allí un nombre falso, por lo que tendrá orden de busca y captura. Con su nombre verdadero, consigue emplearse en la comandancia de ingenieros de Cádiz. En esas condiciones
pues me encuentro en una excelente disposición para poder facilitar salvoconducto con objeto de que el guerrillero pudiese trasladarse de un lugar a otro. E incluso me permito que en determinadas circunstancias, preparándose un atentado contra Franco, puedan desplazarse 15 guerrilleros a Madrid, donde permanecen durante bastantes días. Cuenta también de que en San José del Valle, en la provincia de Cádiz, teníamos un parque de abastecimiento y transporte de la Comisión de Fortificaciones, del cual yo tuve en un tiempo hecho cargo absoluto y disponía del explosivo, disponía de gasolina, disponía de elementos de transporte que facilitaba, a través del enlace correspondiente con el Comité Regional de la CNT en Sevilla, a la hora de suministrar a los guerrilleros. Esto se permite prolongarlo hasta febrero de 1949. Al contrario de lo que ocurría con el exilio, las organizaciones que habían conseguido reagruparse en el interior colaboraban estrechamente con las guerrillas. La CNT en todo momento colaboró con las guerrillas de Málaga, prestándole una eficaz ayuda tanto en material como en medicamentos, que era una de las causas principales de lo que más carecían en la sierra. Se dirá de que era fácil de facilitar el medicamento, pero hay que tener en cuenta que casi todas las farmacias en esta época estaban controladas por la policía y era muy difícil de poder conseguir, por ejemplo, medio kilo de algodón o algo que pudiese servir para curar a un herido. Inclusive se ha llegado a traer heridos de la sierra por parte de la organización de Málaga y llevar la cura a médicos, obligando a los médicos por la fuerza a que efectuaran la operación de estos heridos. Se ha dado casos, por ejemplo, de tener que trasladar heridos de un lugar a otro a bases de la colaboración inclusive de los ferroviarios, que prestaron en algunos casos los de la CNT una gran ayuda para trasladar algunos heridos desde Málaga a Madrid. Pero la población en general apoyaba a los guerrilleros. Yo creo que el pueblo trata siempre bien y ayuda a aquel que le ayuda a él, que le respeta y que le sirve. Entonces es perfectamente lógico pensar que el pueblo, a nosotros, que nunca tratamos mal a nadie, nos quisiera y nos ayudase. De aquí el que todos los enlaces que teníamos, como aquellos que accidentalmente encontrábamos o que controlábamos, no hayan podido nunca decir en ninguno de los 10 procesos que me han hecho que nosotros le hayamos tratado mal. De aquí el que no hubiese ninguna clase de rechazo en general, sino por el contrario colaboración. Quizá en algún otro sitio donde no se les haya tratado a la gente como nosotros lo hacíamos, hayan tenido algún rechazo, pero sin embargo en nosotros podemos decir muy claramente que no hemos contado con ningún traidor del pueblo. Hemos tenido nuestras dificultades, pero no encontramos nadie que estuviera dispuesta a hacer el juego al fascismo, incluso entregándome a mí, por cuya cabeza habían ofrecido 2 millones de pesetas, y los cabreros que poblaban toda esta zona lo decían a veces diciendo qué diamante más estupendo tenemos aquí, pero no estaban tentados de ir a dar cuenta a la Guardia Civil para que me cazase. Aquesta va ser la primera casa que vam venir a picar la porta per veure si podíem obtenir col·laboració pagant. Ens van rebre bé perquè no ens coneixien, vam sopar, vam pagar i encabar li vam dir el qui érem, a condició que no digués res a ningú, que no li passaria res més. L'endemà ja va anar a xivetar-se a la Guàrdia Civil i com que ja estàvem a cuidar-lo, llavors al cap d'uns dies vam tornar i li vam dir que li donàvem 8 dies de temps perquè marxés aquí, el que va fer. Llavors va venir un masover, que diuen,
i aquell va col·laborar molt bé amb nosaltres. Igualment que aquí a la vall cap baix hi havia diverses cases i a l'altre costat que ens ajudaven correctament. Igualment quan baixàvem cap a Manresa i per totes aquestes muntanyes pues, havíem trobat gent que havien estat a la presó amb mi i era qüestió només de trobar-los que de seguida estaven d'acord per ajudar-nos el que podien. Se ha dicho mucho por la dictadura franquista y por Franco y por los servicios de información que dependíamos del oro de Moscú, que dependíamos de la escuela de terrorismo de Toulouse, y eso no es cierto. Nosotros no hemos tenido otro oro que el que nos daban los campesinos, los obreros intelectuales, en sus donativos y en sus cotas. También es cierto que hemos arrebatado el dinero a algunos cobradores de contribuciones y también a algunos fascistas que les hemos puesto multas por la conducta criminal que llevaban contra nuestro pueblo. No puede decir nadie que los guerrilleros han cometido desmanes, ni robos, ni asaltos, ni crímenes. Lo primero que salta a la vista es que si la guerrilla no hubiese sido un peligro real para el régimen, los franquistas no hubieran montado el gran tinglado que montaron para acabar con ella. Por un lado había las fuerzas de orden público, siempre en pie de guerra. Luego los moros, los guardias jurados, la legión, los forestales, el somatén, e incluso intervinieron ciertas unidades del ejército. Pues bien, todo este despliegue de fuerzas tiene como primera razón la creciente indiferencia de los destacamentos regulares. Los guardias civiles, y esto lo he podido recoger en las cuatro esquinas del país, y a veces incluso de la boca de antiguos guardias civiles, de guardias civiles jubilados, hacían todo lo posible para no encontrarse por la montaña. De ahí el escaso número de bajas de las fuerzas antiguerrilleras. Y de ahí también la necesidad de organizar las contrapartidas. La ayuda que el campesino ha prestado a los guerrilleros es bastante importante en los primeros años de guerrilla. Pero la Guardia Civil emplea como sistema la organización de una guerrilla de civiles que se dirigían a los cortijos, amenazaban a los campesinos para que le diesen de comer y al día siguiente se presentaba la Guardia Civil denunciándolo de haber ayudado a los guerrilleros, lo que producía una represión cruenta, habiéndose dado el caso de que individuos que han conocido a los mismos guardias civiles vestidos de paisanos que pedían la ayuda el día anterior, fueron condenados en Málaga hasta 30 años de presidio después de haber sido terriblemente apaleado. Las contrapartidas fueron organizadas con policías jóvenes que por lo regular eran oriundos de la región en la que debían actuar. Iban vestidos pues a la usanza guerrillera, pero contrariamente a lo que se ha afirmado muchas veces, estos destacamentos no tuvieron una gran eficacia. Lo que sí lograron fue aterrorizar a muchos campesinos, a muchas familias que vivían en los cortijos alejados de los pueblos y así, claro, naturalmente privaron de eventuales colaboradores a la guerrilla. Pero los colaboradores habituales de la guerrilla siguieron siempre ayudando a la guerrilla sin parar mientes en los peligros que había. En muchos casos en esas contrapartidas y en las partidas de escopeteros se incorporaron algunos delincuentes de derecho común que estaban en los presidios españoles por delitos de sangre. El campesino, indudablemente, ante esta posición, se convirtió en una auxiliar bastante importante de la Guardia Civil más que del guerrillero. Lo único significativo, la única ayuda que se puede considerar sincera y honrada por parte del hombre del campo, la encontramos en el pastor. El pastor que quizás por no ser nativo, por no tener una casa fija en el lugar de residencia de los guerrilleros, fueron los mejores auxiliares y al mismo tiempo los más sinceros en su ayuda y más desinteresados en el apoyo al guerrillero, tanto en comida como en... Con la Junta Suprema teníamos un contacto regular que precisamente aquí en Villa del Prado llevaba la que era entonces presidenta de Acción Popular de las mujeres de Gil Robles entonces, lo cual demuestra nuestra falta de sectarismo, que era la principal causa de adhesión
de todas las gentes del llano. Así pudimos polarizar en un total de aproximadamente 40.000 personas durante 4 años en el llano, en las juntas locales de Unión Nacional, que se hacían en algunos pueblos incluso con cura y alcalde. Hubo casos como en algunos pueblos donde se circulaba la moneda nuestra, los bonos de la resistencia, para lo cual yo estaba autorizado por el gobierno Giral, para comprar incluso cosas como trigo y, en fin, hacer transacciones comerciales. Ninguna de las acciones que protagonizaron los guerrilleros puede compararse al estado de violencia en que se aposentaba el régimen franquista. Por las armas llegó al poder y con ellas se mantuvo. El término represión se vio extendido a todos los niveles posibles. Represión en la enseñanza, represión en el trabajo, en los sindicatos, en los medios de comunicación, en la calle. Y Franco se mantuvo siempre en las mismas coordenadas: ejército, iglesia y poder económico como aliados y unas fuerzas de seguridad en permanente disposición frente a cualquier movimiento de carácter subversivo del orden establecido. Es imposible hablar de terrorismo sin referirse a Franco. Sin duda, sus 37 años en el poder son la más clara evidencia de hasta qué punto el Estado puede introducir la violencia en la cotidianidad de nuestras vidas. Las guerrillas fueron, pues, la respuesta a este terrorismo estatal, y difícilmente es adjudicable a sus métodos el calificativo de violentos. Sobrevivirían muy pocos. La misma alianza y aceptación definitiva de España en el mundo capitalista reclamaba la eliminación de este último foco que hacía pensar que la guerra había finalizado con el beneplácito de una ínfima parte de los españoles. A partir del 47 se perseguiría más implacablemente a los guerrilleros y, si cabe, con más énfasis aún que en la época anterior. En 1953 quedaban ya solo pequeños núcleos que se resistían a entregar sus armas al régimen terrorista español. Habría que esperar bastante tiempo para que los trabajadores y antifascistas en general tomaran de nuevo las riendas de oposición al régimen. Es verdad que el periodo de mayores acciones guerrilleras se abre en el año 44, tras la invasión del Valle de Arán, porque las partidas comunistas pues actúan con cierta coordinación. Pero las partidas socialistas y libertarias siguen actuando aisladamente en muchas regiones, pero en otras, como en Málaga, por ejemplo, y en el Bajo Aragón, pues más o menos trabajan de común acuerdo con los comunistas. Esto duraba 4 o 5 años, y en el 49 ya las socialistas las refieren por mar, por Asturias, las de Extremadura y de Andalucía, que son en gran parte libertarias, estas salen por mar hacia África y algunas salen por Portugal. Y poco después, pues, muchas partidas comunistas, por lo menos los cuadros, se retiran por el Pirineo. En realidad, el año 48, la dirección del Partido Comunista de España pensó darle otro enfoque al movimiento de guerrillas en España. Y en el 49, bien llegado representantes de la agrupación de guerrilleros de Levante y Aragón, conjuntamente con la dirección del partido, hubo unas reuniones de 3 días... y se organizó una nueva dirección más política para el cambio de las guerrillas. El partido creía conveniente que los guerrilleros aptos para poder ir a las ciudades donde estaba la clase obrera, pues para emplearlos allí. Y la guerrilla, el monte, un refugio para poder retirar los guerrilleros de la ciudad en caso de peligro. Y en el año 50, cuando fue esta dirección nueva, a principios del 50 se dejó arrastrar por el ambiente guerrillero y no político. Y en una de las reuniones del Comité Provincial de Levante y Aragón, en Santa Cruz de Mayal, la provincia de Teruel, allí hubo un asalto por parte de las fuerzas represivas de la Guardia Civil y soldados, y mataron a todos menos a 2 que pudieron huir. Y es cuando el partido determinó el año 50 que yo fuese a la agrupación de Levante y Aragón a inspeccionar toda la agrupación
ver el ambiente que vi allí, y el partido tomó la decisión de retirarlos, los guerrilleros, ya de España definitivamente. Ya desde la terminación de la guerra, el día 29 de marzo del año 39, hasta el mes de diciembre del año 49, 10 años que pasé en la sierra. 10 años en las guerrillas, en la agrupación primero de Fermín, o sea, en la agrupación de Stalingrado, y después en la de Fermín Galán. El venir yo a esconderme aquí, a este choso que están ustedes viendo, es porque yo con anterioridad tuve amistades con cierto familiar de Ana, un hermano que murió en Alemania. Como estando en la sierra, yo caí un mes antes, poco más o menos, de la terminación del grupo último que cayó ahí en la parte de Benarrabás, pues a mí me atacó la reusma y entonces tuve que venir y camuflarme aquí, donde en este choso he pasado los 27 años restantes de mi vida, después del tiempo que estuve en la guerrilla. Yo me he detingut sobre el mes de juliol de 1946 aquí al Bar Valero. Venia del carrer Catalunya d'una reunió que tenim els grups de la FAI, i el vindre per aquest carrer d'aquí, que havia d'anar al Bar Valero, que havia d'agafar contacte amb un membre de les Joventuts Llibertàries. I a l'entrada aquí em vaig trobar amb la policia dintre i hi havia una sèrie de companys pues, detinguts. Esclar, allà hi havia un tantet de periòdics, hi havia Terra i Llibertats, hi havia Ruta, hi havia Solis, hi havia de tot allà. I així és que en aquest cas, aquest diumenge em vaig trobar aquí pues, detingut i prou. Los hombres caían en duros enfrentamientos y los periódicos, controlados por una rígida censura, apenas si mencionaban lo más mínimo respecto al movimiento guerrillero. El régimen franquista tenía especial interés en ocultar y tergiversar la existencia de esta oposición armada, a no ser que fuera para hablar de la eficacia y abnegado espíritu de servicio de sus fuerzas de orden. La paz de Franco no podía verse alterada. En la guerrilla estuve desde la entrada del franquismo en Madrid, la terminación de la guerra, hasta el año 1946, que caí en combate con los políticos sociales y estaba luego en estado de guerra con las fuerzas de la Guardia Civil y militares que formaban cercos alrededor de la capital, puesto que las guerrillas actuábamos directamente no solo en el monte y en los escondrijos, sino en medio de la población. Caí en combate, el que lucha cae, la traición me entregó. Llegó el momento de entregar la vida por el ideal, pensé. Pero nosotros en nuestras consignas teníamos que el fascismo estaba en el poder por la violencia y solo por la violencia se marcharía. No iba a hacer de Capitán Araña, armémonos y marchen. Di el ejemplo de defensa. Me defendí, sencillamente. Yo no ataqué. Y aquellos que estaban delante de mí atacando, para mí eran la anti-España, y usemos esa palabra en el verdadero sentido de la palabra, de la legalidad republicana, de la legalidad del pueblo español, y por tanto esas políticos sociales, y por tanto esas fuerzas que a ciegas defendían el poder estatal sin mirarlo, sin razón del mismo, para mí eran enemigos atacables. En su momento se les calumnió, se les rechazó y se les llamó bandoleros. Ahora son motivo de una reflexión profunda. Dieron sus vidas por una España verdadera, por la que nosotros hubiéramos querido tener. Solo con un obstáculo se encontraron, el más inexpugnable, un terrorismo estatal que todavía no ha sido eliminado. Y entonces me defendí con las armas que tuve, y tiré las bombas que tuve, y me hice hueco, y rompí el cerco, y los llevé 2 kilómetros, que lo midieron los militares. Y para qué describir que el tiempo no me lo permite, los detalles del combate. Imaginaros en 2 kilómetros combatiendo, tirando, yo metiendo los cargadores que me quedaban, etc. Hay un poema muy bonito que no lo puedo decir todo, pero que dice: cuando las caras de sombra asaltaron con aires de muerte, caras de sombra asaltaron con aires de muerte, la tierra llenó su boca, el plomo surcó su frente. Ya cayó al suelo Enriqueta envuelta en un mar de sangre. 7 años, 3, 20 más, España es un charco grande.
Bajado de calle, vamos a la tierra.